Las políticas públicas. Las políticas públicas son un mecanismo utilizado por los diferentes estados para darle solución a las problemáticas presentadas en la sociedad, hasta el punto de considerar que éstas son legitimadoras de su accionar y de su poder. Es así como desde el punto de vista de varios teóricos y analistas estudiosos del tema, se han referido a una serie de elementos y definiciones que contextualizan la función y el significado que dichas políticas tienen dentro de los países y que explican por qué son la herramienta usada por los gobernantes, no solo para desarrollar sus proyectos, sino también para alcanzar el bienestar social y resolver situaciones problema. Quienes se han referido a este tema han hecho hincapié en que cualquier política pública requiere de estudios en los que se determina la existencia de una problemática y la viabilidad de su puesta en marcha. Esto implica que se debe analizar la formulación y la ejecución de la política propuesta. Se ha llegado a afirmar que las políticas públicas son el resultado de las acciones y actuaciones de los gobiernos y que por ello son desarrolladas por las agencias u organismos estatales, con las competencias constitucionales y legales, y obviamente la búsqueda de la solución de un problema que se considera público, que garantiza el bienestar de la ciudadanía, aunque es importante tener presente que estarán limitadas por la voluntad de los gobernantes. Como resultado de este avance, resulta pertinente para los objetivos de este trabajo resaltar algunas de las más concretas acepciones de política pública. Many y Thownick señalan que una política pública en términos muy generales es un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico. Alejo Vargas ha dicho que una política pública es el conjunto de sucesivas iniciativas y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables. André Noël Roth ha propuesto que una política pública existe siempre y cuando instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de cosas percibido como problemático. El análisis de las políticas públicas consiste en examinar una serie de objetivos, de medios y de acciones definidas por el Estado para transformar total o parcialmente una sociedad. Con lo anterior, es posible determinar que las políticas públicas no son más que las formulaciones y actuaciones de los gobiernos desarrollados por los organismos del Estado, fundamentadas tanto en las competencias constitucionales y legales como en pro del bienestar de la ciudadanía. Las políticas públicas tienen una serie de componentes, entre los que se mencionan actores, dimensiones, elementos y efectos. En cuanto a los actores, se ha mencionado que estos son de tipo político, económico y social. Los actores políticos están representados en los partidos y movimientos políticos y, por supuesto, en el gobierno, pues en sus manos está la voluntad de considerar la necesidad de formular y poner en marcha una determinada política pública. Antioquia. El departamento de Antioquia es uno de los 32 departamentos en que está dividido el territorio colombiano. Tiene una extensión de 63.612 kilómetros cuadrados y una población de 6.534.764 personas. Su territorio abarca las regiones naturales andinas y del Caribe y contiene tres importantes valles aluviales: el del río Atrato al occidente, el del río Cauca que lo cruza de norte a sur y el gran valle del río Magdalena al oriente. A la visión emprendedora de los antioqueños se suma el gran sentido de pertenencia y colectividad de sus gentes, resultado en gran medida de la necesidad de actuar de manera conjunta para hacer frente a los retos que la naturaleza les impuso. Estos rasgos de la cultura local han favorecido la construcción de espacios de cooperación público-privada en los planes y proyectos de desarrollo. En los comienzos del siglo XX hizo su aparición en Antioquia la gran industria cafetera, sobre la base de una producción en pequeña escala que dio origen a una infraestructura para la comercialización y exportación del grano. Se configuró el mercado interno de bienes manufacturados y conjuntamente con la minería permitió la acumulación de capital necesario para la inversión en las primeras industrias manufactureras.
De esta forma, Medellín se convirtió en el primer centro manufacturero nacional y en el centro financiero y político de la región antioqueña. Sin embargo, las limitaciones del modelo tradicional de exportación primaria y la crisis del modelo de industrialización sustitutiva afectaron con gran intensidad al departamento de Antioquia, debido a su fuerte especialización en la producción de café y en la fabricación de bienes manufacturados básicos. Hasta fines de los años 80, la industria antioqueña se caracterizó por el predominio de la producción textil y de alimentos, la estructura oligopólica de sus sectores más importantes, la integración vertical y horizontal de las grandes empresas y la ausencia de vínculos de cooperación entre las grandes, medianas y pequeñas empresas. En los años 90, con las políticas de apertura y modernización de la economía, muchas empresas acometieron procesos de reestructuración productiva que dieron como resultado el surgimiento de nuevas actividades, especialmente en los servicios. En la actualidad, la producción manufacturera representa el 29% del PIB departamental, mientras que el sector de los servicios aporta el 51%. La economía antioqueña se caracteriza por el predominio de las actividades urbanas, concentradas en un 70% en la capital del departamento y su área metropolitana. Con una débil participación de la producción agropecuaria y una desarticulación manifiesta entre sectores y actividades urbanas y rurales, que se expresa en la ausencia de cadenas productivas eficientes en el seno del territorio. Así las cosas, el departamento sostiene algunos problemas fundamentales como lo son el desempleo, los bajos ingresos de la población ocupada en el sector informal y el acceso a los servicios de salud de la población identificada Sisbén 1, 2 y 3, junto con la población pobre y vulnerable sin subsidio a la demanda. Antioquia tiene 12.484.217 kilómetros de carretera, de los cuales 1.284 son vías nacionales y 3.970 son carreteras municipales. El sistema vial del departamento es de carácter radial y se caracteriza por el predominio del transporte terrestre automotor, el abandono del transporte ferroviario y la escasa utilización del transporte fluvial. El sistema de generación de energía hidroeléctrica se basa en dos corrientes hídricas principales: los ríos Negro Nare y Grande Medellín Porce. La sociedad antioqueña se ha caracterizado históricamente por su capacidad y disposición para formular procesos de producción en el desarrollo económico y social, y para diseñar mecanismos institucionales de cooperación entre los sectores público, privado y comunitario como base y respaldo de tales propuestas. El periodo de auge de la industrialización y de crecimiento de la economía antioqueña, durante el cual la gobernación departamental creó diversas instituciones para la promoción y financiación de proyectos, la prestación de servicios públicos, la promoción de la reforestación y el apoyo a las actividades turísticas. Hubo un periodo de crisis del modelo tradicional de desarrollo en Antioquia, ante lo cual el gobierno departamental, en estrecha coordinación con el sector privado y las universidades, han elaborado un gran plan de desarrollo departamental, con los objetivos básicos de aumentar el empleo en los sectores líderes de la economía regional y mejorar la calidad de vida de la población mediante la inversión en infraestructura física y social. La economía antioqueña, a pesar de que es la segunda en participación del PIB nacional, en lo corrido de este año ha tenido un desempeño económico mixto, lo cual es coherente tanto con la situación nacional e internacional. Los sectores que han presentado retrocesos son el crédito de consumo y se contrajeron las compras externas de bienes no duraderos, y los que han tenido mejor desempeño son la industria, la construcción y el comercio. Frente a la situación económica mundial antioqueña, está afectada por el debilitamiento en la demanda internacional, lo que ha afectado las exportaciones de la región. Y para contrarrestar esta situación, la nueva administración ha presentado un plan de trabajo para estos 4 años de gobierno. El plan de desarrollo, pensando siempre en grande. De cara a lo estipulado por la nueva administración 2016-2019, el plan de desarrollo Pensando en Grande es un conjunto de retos transformadores de realidades sociales, económicas, ambientales, políticas e institucionales. Se fundamenta en el ejercicio del buen gobierno que genera confianza entre el gobierno y la sociedad. En ese sentido, el plan de desarrollo es el instrumento que direcciona de manera estratégica la acción del gobierno
que le permite a su vez asignar de manera eficiente los recursos para el cumplimiento de sus objetivos misionales. Igualmente, el plan promueve la participación responsable de la sociedad y genera todos los mecanismos de participación para que la comunidad se exprese como parte activa y corresponsable de su propio desarrollo. La gerencia con calidad, por su parte, es vital para complementar la estrategia del buen gobierno. En este sentido, el plan es un conjunto de acciones visionarias con metas concretas que permite ejecutar y evaluar el desempeño de los gerentes públicos y su participación en las metas que logren transformar los problemas de la sociedad. Superar las condiciones de pobreza y brindar las oportunidades para que las personas logren obtener las capacidades básicas que les permita ser agentes activos del desarrollo departamental y mejorar de manera acelerada su calidad de vida es uno de los grandes objetivos de Pensando en Grande. Se requiere, en consecuencia, actuar sobre los factores claves que permitan una Antioquia más competitiva, con mejor infraestructura. Es necesario superar las brechas competitivas del desempeño territorial en aspectos decisivos del desarrollo incluyente que sirva de insumo para la toma de decisiones de calidad en materia de políticas públicas y estrategias empresariales en el departamento. Asimismo, es urgente intervenir en el campo antioqueño para frenar la migración hacia el mayor conglomerado urbano del departamento, compuesto por los municipios del Valle de Aburrá. Finalmente, en materia de salud se deben implementar políticas públicas de cara a la situación económica que vive todo el país, y que Antioquia y Medellín no son ajenas a dicha situación. Por mucho que se diga, se muestre y se alaben algunos de los que hacen parte importante del sistema de salud colombiano, no podrán engañar a la ciudadanía, argumentando que no se está en crisis. Los últimos estudios del Instituto Nacional de Salud informan sobre un crecimiento de enfermedades de salud pública, que confluyen obviamente en un problema de accesibilidad para cualquier ciudadano, además de muchos otros factores que implican que sí hay crisis en el sector salud. El principal problema se llama EPS, especialmente la expectativa de ganancia de los intermediarios a expensas de la negación de la atención en salud a los colombianos. El problema es que no hay manera de hacer compatibles las ganancias de la EPS con el bienestar general de la población, y que para lograr este objetivo se requiere un gran compromiso por parte de la administración pública. Algunos sectores aseguran que la negación de servicios por parte de la EPS es consecuencia del insuficiente número de médicos que den respuesta a la demanda de atención en salud. Las opciones que ha presentado el gobierno han estado dirigidas a formar más profesionales sin importar la calidad de esa formación, desconociendo el rol, la responsabilidad y la opinión de las universidades. Este diagnóstico de escasez está incompleto, puesto que no se sabe con certeza qué tipo de talento humano se requiere y en dónde se requiere para dar respuesta a las demandas de atención de la población sin deteriorar las condiciones laborales de los profesionales. Mientras tanto, gran parte del talento humano que se encuentra trabajando actualmente se enfrenta a jornadas de trabajo extenuantes, contratos sin prestaciones laborales, sin vacaciones y sin derecho a una incapacidad, vinculados a dos o tres empleos diferentes para lograr un salario medianamente decente que permita pagar las deudas que contrajeron para poder formarse.